Oh, hola, hola, hola.
Empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. Tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi zamba para olvidar. Vamos a pedir que por favor vayan tomando asiento y en 2 minutos iniciamos. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro. Tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando.
este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Buenas tardes. Queremos informarles las medidas de seguridad. Este espacio cuenta con 3 salidas de emergencia. Las mismas están ubicadas sobre mi izquierda, al costado del escenario, así como también a sus espaldas, al fin de cada escalera de ingreso. Estas se encuentran señalizadas con carteles luminosos. Ante un siniestro, por favor, evacuar en esas direcciones. En caso de incendio, los extintores se encuentran ubicados sobre las paredes. La Universidad Nacional de Río Negro cuenta en todos sus eventos con espacios cardioseguro. Ante una situación de estas características, el desfibrilador externo automático se encuentra en el control ubicado en el ingreso de la sala. Por último, les recordamos que en el desarrollo de este evento no está previsto ningún simulacro de evacuación. Desde ya, muchas gracias. Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a la celebración del 10º aniversario de la Coral del Río Negro, presentando el concierto Cantando por Cantar, junto al coro Cantar es del Viento y la Filarmónica de Río Negro. También contaremos con la participación de Yara Cuervo, Rosa González, Rolly Pérez, Malena Nogués, Juan Lucas Vía, Sebastián Lefiu, Gustavo Ferraiolo y Luciana Alegrucci. En esta noche tan especial nos acompañan el señor rector de la Universidad Nacional de Río Negro, magíster Anselmo Torres, el señor vicerrector de la sede atlántica, doctor Juan Manuel Otero, la señora presidenta del Consejo Deliberante de la ciudad de Viedma, licenciada Maricel Cevoli, el secretario general de la Universidad Nacional de Río Negro, magíster Luis Vivas, el secretario de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil, doctor Carlos Besic, la secretaria general y de Programación de la Sede Atlántica, magíster Liliana Mabel Álvarez, el secretario de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil de Sede Atlántica, profesor Roberto Carvajal, el secretario de Investigación de la Sede Atlántica, doctor Daniel Barrio, el subsecretario legal y técnico, abogado Rodrigo Fuentes, la subsecretaria de Extensión de la Sede Atlántica, licenciada Natalia Meyer, subsecretario de Cultura del municipio de Viedma, Fernando Mántaras, subsecretaria de Patrimonio, Cooperación Cultural de la Secretaría de Cultura de Río Negro, Natalia Villegas. Agradecemos a todas las autoridades aquí presentes y agradecemos a las y los docentes, no docentes, estudiantes y toda la comunidad universitaria, artistas, músicos y músicas y público en general. Invitamos ahora al vicerrector de la Sede Atlántica, doctor Juan Manuel Otero, y al secretario de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil, profesor Roberto Carvajal, a brindarnos unas palabras de apertura en esta jornada de celebración. Buenas noches a todas y a todos. Nos es extremadamente grato compartir este momento en el cual se combinan una serie de acontecimientos. Estamos compartiendo el aniversario de la Universidad Nacional de Río Negro y en forma conjunta los 10 años de este proyecto de continuidad, de importancia, que es el Coral de Río Negro. Nos encontramos en el final, a su vez, de un año extremadamente difícil para la institución, difícil para la Argentina, difícil para cada uno de nosotros seguramente individualmente, pero en un avanzado diciembre nos encontramos, creo, en un buen cierre.
Nos encontramos juntos, nos encontramos presentes, nos encontramos haciendo un evento cultural y nos encontramos generando una línea que me enorgullece poder continuar el trabajo iniciado por el hoy rector Anselmo Torres, que nos enseñó en el día a día del trabajo continuo de 10 años en su acción como vicerrector de esta sede y en los primeros pasos que está diciendo avanzando como rector de la Universidad Nacional del Río Negro, que la universidad debe abrir sus puertas, que la universidad debe generar espacios de extensión en un sentido amplio, que la universidad es más que el tránsito por nuestras aulas, por nuestros pasillos, por nuestras pizarras, que la universidad es más que las computadoras que hemos podido comprar estos años, que los mecanismos, que los software que hemos podido comprar, que la capacidad de reaccionar ante determinados desafíos. La universidad fundamentalmente es presencia, es capacidad de extender y de salir y de encontrarnos, repito, presentemente en estos espacios en el cual nosotros estamos logrando hacer un cierre de año complejo, pero al mismo tiempo esperanzador. Nuevamente, felicitaciones a todos los que nos han ayudado a hacer este evento. Un especial agradecimiento para la Secretaría de Estado y Cultura de Río Negro, para la Subsecretaría de Cultura de Viedma, para el maestro Martín Fraile y la Orquesta Sinfónica de Río Negro, para todos y todas las integrantes de la Coral de Río Negro y a las autoridades y no docentes que estuvieron en cada detalle para que hoy podamos estar disfrutando este concierto. Le voy a dar las palabras al secretario de sede, Roberto Carvajal, y les agradezco a todas y a todos por estar compartiendo este momento con nosotros. Muchas gracias, bienvenidos a todas y a todos. Realmente, cuando hace algunos meses los integrantes del coro de la sede atlántica, su director Aníbal García y el equipo de trabajo de la Subsecretaría de Extensión de la sede atlántica nos plantearon este desafío de poder cerrar el año con un concierto porque era el aniversario de la universidad, porque era el aniversario del coro y porque, como decía Juan, veníamos de un año o de unos años muy complejos, este especialmente difícil para nuestra universidad por motivos de público conocimiento. Cuando me plantearon esa idea, realmente me pareció una utopía en ese momento, pero tenemos que agradecer todos y todas el empuje de todas estas personas que no nombraré a cada uno personalmente, pero sí al equipo de trabajo y especialmente a esa reunión que tuvimos con los representantes del coro, porque el entusiasmo que tenían por poder hacer esta presentación, por poder volver a cantar frente al público después de tanto tiempo, nos llevó a decidir tomar el riesgo, organizar y estar hoy en esta situación. Nos pareció que un concierto de nuestro coro era, como dijo Juan recién, la mejor manera de cerrar este difícil año. Así que espero que todos disfrutemos y todas disfrutemos al máximo este concierto. Muchas gracias. De esta manera, entonces, damos inicio al concierto Cantando por Cantar. Muy buenas noches, no dejaron nada para que yo diga, así que vamos a hacerla muy breve. Estamos muy felices, estamos muy contentos, fundamentalmente de poder encontrarnos después de tanto tiempo.
recién charlando con los chicos de Nacional, que a propósito de esto, este concierto se está transmitiendo en vivo por Radio Nacional Viedma, que hoy cumple 35 años, y por... Sí, por supuesto que sí. Y también están los chicos de la red de medios de la Universidad de Río Negro transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de la universidad. Así que muchísimas gracias a ellos también. Pero decíamos hoy, hace un ratito, ahí con los chicos de Nacional, estos reencuentros, que estamos todos tan ávidos de poder lograrlos, estamos todos tan necesitados de encontrarnos con esa parte reparadora. Y a raíz de la desaparición, y me olvidé el nombre de la escritora española que falleció hace tan poquito, Almudena Grandes creo que es, que por enterarme me llamó la atención su nombre y ahora no puedo dejar de leerla, increíble, no la conocía por cierto, y encontré por ahí un discurso que ella hace hablando específicamente sobre el arte, sobre la cultura y sobre lo que significa la política cultural en los pueblos, la generación de sentidos, la reparación, la sanación, y que no podemos estar pasando por la vida vegetando si no tenemos la posibilidad de ir a un concierto, de leer un libro, de pintar o de ver un cuadro, de leer o de escribir, de transitar esa parte de la cultura. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes, de todas ustedes. Y hoy también, además del cumpleaños de la coral, hoy se cumplen 2 años, no, perdón, hoy no, pasado mañana, se cumplen 2 años de lo que fue el último concierto que tuvimos los coros de la Sede Atlántica. En el 20 de diciembre del año 2019 hicimos la misa criolla en el CAMU del barrio Lavalle. El día anterior la habíamos hecho en la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Patagones. La semana anterior la habíamos hecho en General Conesa, al aire libre, en un espectáculo callejero hermoso. Hace 2 años cerramos nuestro último concierto con el coral Cantares del Viento, que es nuestro coro de jóvenes. Nuestro coro de jóvenes que tuvo que pelearla tanto como nosotros en todo este tiempo, tiempo desconocido para todos. Así que yo los voy a invitar, las voy a invitar a que recibamos con un fuerte aplauso al coral Cantares del Viento y a su directora, la maestra Alejandra Fuentes. ¡Fuerte aplauso!
Bueno, buenas noches. Somos el coro de jóvenes de la Universidad de Río Negro, Cantares del Viento. Estamos muy felices de estar hoy acá presentes en este aniversario de los 10 años de la Coral de Río Negro. Comenzamos con un huayno muy conocido de César Isela con arreglo de Juan Staffaroni. Y vamos a continuar con una canción muy conocida de nuestro género del rock nacional, de Gustavo Cerati con arreglo de Santiago Búcar, Zona de Promesas. Muchas gracias por los aplausos, por el silencio. Vamos a continuar también con el género del rock nacional, una canción de Fito Páez, muy conocida. El arreglador se llama Camilo Lagomarsino, uruguayo. Fue amor. Thank you.
Bueno, y ya para despedirnos, vamos para dar lugar también a la coral y a los demás artistas, vamos a seguir con un candombe que se llama Aquello, de Jaime Ross, con arreglo también de Largo Massino, que es el uruguayo que hizo recién el arreglo de Fue Amor, sin antes agradecer a Aníbal siempre por su predisposición, por su trabajo que hace con los coros, la verdad que es genial, es magnífico. Agradecer también a ustedes por estar acá presentes, a los chicos del coro que vienen ensayando todos los martes y jueves. Y agradecer a Inti Aranea, que nos está acompañando en la percusión. Un fuerte aplauso. Y a nuestro queridísimo amigo Gustavo Ferrabuyolo, que siempre está ahí presente. Bueno, nos despedimos con Aquello. Bueno,
Hoy es un día que celebramos varios cumpleaños, recién mencionábamos algunos, pero hoy nuestra universidad cumple también 14 años de presencia, ya se dijo al principio. Y la Coral del Río Negro cumple sus primeros 10 años. Y por ahí voy a hacer brevemente, porque yo me traje como una resma escrita como para contarles alguna cosa, pero voy a solamente decir muy brevemente. El 19 de diciembre del 2011, pasadas las 21 horas, se presentaba oficialmente el coro de la Sede Atlántica. Después de varios encuentros que habían comenzado allá a fines de abril en la Biblioteca Mitre, ahí empezamos los ensayos. Y ese 19 de diciembre no solo cantó el coro, sino que hubo toda una actividad artístico-cultural organizada por la Sede Atlántica, que reunió a numerosos artistas sobre el escenario y a un montón de artistas plásticos que pusieron color en los paredones de la manzana histórica. Esa noche terminó el concierto y yo me acuerdo que se repartió una torta, todos pudimos comer torta. Y realmente 10 años adelante hubo un avance, porque hoy ustedes recibieron alcohol cuando llegaron aquí a la entrada. Nada más que alcohol en gel. Pero bueno, estamos avanzando de a poquito. El concierto se cerró con el coro cantando con los Opus 4 en lo que fue la última presentación, la última visita de ese emblemático grupo vocal argentino aquí a Viedma. Desde aquel entonces, desde aquel 19 de diciembre, revisando un poco para la preparación de este concierto, estábamos viendo que pasaron por la coral más de 350 personas, entre alumnos, alumnas, docentes, no docentes y gente de Viedma y Patagones que se ha identificado con este proyecto. Muchos conciertos por año, muchas ciudades visitadas, todo Viedma y todo Patagones, por supuesto, la provincia de Río Negro, provincia de Neuquén, provincia de Buenos Aires, gran capital federal, provincia de Santa Fe, con otros coros, con otros grupos vocales, con otros artistas, con otros ensambles musicales, y hoy el honor de poder cerrar esto con un montón de artistas locales como Yara Cuervo, como Rolly Pérez, como Rosa González, pero también con la Filarmónica, con el ensamble de la Filarmónica de la provincia de Río Negro, que dirige el maestro Martín Fraile. Toda esta movida comenzó allá por febrero del 2011, cuando me convocaron, cuando fui citado por las autoridades normalizadoras que en aquel momento tenía la Sede Atlántica, la universidad también, el vicerrector Roberto Martínez, el secretario académico Anselmo Torres y el responsable de extensión, Miguel Siriberto. Ellos fueron quienes abrieron esta puerta que lleva abierta 10 años y a ellos les estoy eternamente agradecido. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos a cantar, che. Así que invitamos a la Coral del Río Negro a que pase para que vamos a cantar un rato. Adelante, Coral. Arriba, vamos muchachos, y al ensamble instrumental que nos acompaña, Gustavo Ferraiolo, Luciana Legrucci, Juan Lucas Vía, Malena Nogués y Sebastián El Cuervo Lefiu. Ahí vamos. Thank you.
Muchas gracias. En este tiempo, todos hemos peleado nuestras propias batallas, cada uno de nosotros, cada una de nosotras. Nosotros, nuestros mayores, nuestros hijos, nuestros nietos, todos peleamos nuestras batallas. Y en esta batalla ganamos y perdimos. Nos acordamos de Malva Cordero, nos acordamos de Víctor Hugo Muñoz y de tantos seres queridos que los recordamos. Vamos a cantar una canción que creemos apropiada para este momento. Casi todo, excepto el barro de recién, casi todo lo que vamos a hacer es nuevito, trabajado en estos últimos 2 años. Vamos a hacer de Astor Piazzolla y Mario Trejo Los pájaros perdidos. Amor, Señor, me libro.
El año pasado, muchas gracias. El año pasado, cuando empezó todo lo que empezó, que todos empezamos a empezar a aprender nuevas cosas, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de ensayar, un montón de cosas. En ese momento tuvimos la posibilidad de hacer algunos audiovisuales a través del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Río Negro, y uno de ellos fue uno de los más vistos, según lo que pudimos ver en los registros, una canción de la uruguaya Leticia Pacelli, que lo dedicamos después de una jornada de debate con la gente del Centro de Producción Audiovisual, a ver qué era lo que queríamos mostrar con esa canción. La canción se llama El Abrazo, y lo grabamos, hicimos un audiovisual junto al coro de jóvenes que invitamos a subir al escenario, porque vamos a hacer El Abrazo y nos va a dirigir Ale Fuentes. Thank you.
El año, no, sí, el año pasado, ahí me acordé, me cayó la neurona donde tenía que caer. El año pasado era una noche de invierno, y esto no es un cuento, estaba un sábado a la noche, estábamos mirando alguna película porque me entra un mensaje de Anselmo al teléfono y me dice, ¿querés grabar La Celedonia con Teresa? ¿Y yo qué le voy a contestar? ¿Déjame ver la película? No, le dije que sí, obviamente. Fue una sorpresa. Anselmo me puso en contacto con Jorge Largañarás, que es una vietnamense que era, no sé si seguirá siendo la representante de Teresa en ese momento, y grabamos una nueva versión. Nosotros teníamos un arreglo de Celedonia que veníamos haciendo y ellos no me trataron muy bien cuando les cambié el arreglo y les dije que tenían que aprender otro, pero se la bancaron y la grabamos con Teresa Parodi, otro de los videos que hicimos el año pasado de los audiovisuales con la gigante de la Teresa Parodi. No podíamos dejar de hacer esta obra hoy con una querida amiga, una solista, una artista importante aquí de Viedma, querida y muy reconocida, como es Rosa González. La vamos a invitar a ser la Celedonia Batista en esta noche a Rosa González. Fuerte aplauso y ahí vamos. Dios de libertad.
de Doña Batista. Con hilos de libertad. Doña Batista. Quiero agradecer profundamente el laburo de Facundo Sarramone en el sonido. De todo el equipo de producción de la Filarmónica, de todo el equipo técnico del Centro Municipal de Cultura, Fernando Mántaras, a la cabeza, muchísimas gracias a la subsecretaría, a la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro, muchísimas gracias a mis compañeros de trabajo que nos están dando una mano esta noche aquí, muchísimas gracias. Y antes de hacer la última de esta parte, nosotros ahora nos vamos a ir, vamos a comer unas empanaditas, después volvemos. Antes de hacer la última, en serio, tardamos mientras se preparan los chicos de Filarmónica, vamos a estar abajo. Quiero reconocer públicamente la predisposición de Martín Fraile para poder hacer este concierto compartido, para poder disfrutar del trabajo, del repertorio de la coral que ellos adaptaron. Ellos adaptaron los arreglos a la instrumentación, de nuestros arreglos, mejor dicho, para poder hacerlo juntos. Esto habitualmente no se hace, hay que reconocerlo y lo agradezco profundamente. Muchísimas gracias, Martín Fraile, por ahí donde andas. Y ahora nos vamos con esta que todos conocemos. Muchas gracias y volvemos en un ratito. Oh,
aquellas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya. Que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Nadie nos ve. Yo estaba buscando a Gustavo y estaba acá atrás, Gustavo. Estas cosas que pasan. Vamos a hacer un par de... Tres horas vamos a hacer con el ensamble de Filarmónica. Algo que tengo que destacar, el canto versos que hicimos hace un ratito, lo grabamos en el mes de noviembre del año pasado con coros colombianos. Y ahora vamos a arrancar con una obra que tiene una pequeñísima historia. La vimos, también nos pareció importante cantarla en este tiempo, en este momento. La vimos cantada por el coro del Auditorio de Tenerife. Nos gustó mucho la versión. La obra es La Cigarra, de Marielena Walsh. Nos gustó mucho la versión que cantaba el coro, que cantó el coro. Hizo un arreglo de la cubana Beatriz Corona, una eximia arregladora, directora de orquesta, directora de coros, realmente un referente en la música popular de nuestro continente. Le pedimos el arreglo, lo grabamos y ahora lo vamos a hacer con Filarmónica.
Así que vamos a arrancar con la cigarra y vamos a recibir con un fuerte aplauso al maestro Martín Fraile. Invitamos al coro. Muy buenas noches. Para ir tan
Buenas noches, muchas gracias por esta invitación a participar de este festejo de los 10 años de la Coral del Río Negro y el aniversario también de esta universidad que en algún tiempo, hace algunos años atrás, también supo ser mi espacio de trabajo, así que fue un encuentro hermoso también encontrarme cuando fui a ensayar y cuando comenzamos acá a preparar la sala hoy a la tarde, volver a encontrarme con caras de conocidos y de amigos que de hace ya muchos años. Siguiente obra, y para Elio la voy a invitar a Yara Cuervo a cantar en la parte solista de Lisandro Aristimuño, Tu nombre y el mío.
entonces vamos a despedirnos y cerrar esta noche con una obra hermosa de Van der Mole, Sueñero, con otro nuevo invitado aquí de solista, Rolly Pérez. Torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva en el tiempo, un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. Mas yo no puedo ver más que la noche negra y el misterio del tras de la puerta. Sueñero, jinete sin descanso. Sueñero, sobre un papel en blanco. Sueñero, duérmete y dame calma. Cada mitad como dos ríos gemelos, uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Hay ese toro azul, fatigado y sediento de correr tras la nada como luna y el viento. Ando sin preguntar, igual que lo hace el cielo, tal vez allí el sol. Sueñero, enigma de un penitente. Sueñero, andando entre los durmientes. Sueñero, olvídate de ella. Jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco, sueñero enigma de un penitente, sueñero duérmete y dame calma.
A continuación, le solicitamos al señor rector, magíster Anselmo Torres, al señor vicerrector, doctor Juan Manuel Otero, al secretario de Docencia, profesor Roberto Carvajal, a la subsecretaria de Extensión, licenciada Natalia Meyer, al técnico Ramiro Figueroa, se acerquen al escenario para hacer entrega de los presentes especiales a quienes han acompañado en esta trayectoria a la Coral del Río Negro. Vamos a invitar a recibir su presente a Yara Cuervo. Un fuerte aplauso. Invitamos a Rosa González. Un fuerte aplauso. Invitamos a Rolly Pérez. Un fuerte aplauso para él. Es el turno ahora de Gustavo Ferraiolo. Luciana Alegrucci. Invitamos a Juan Lucas Vía. Es el turno ahora de Sebastián Lefiu. Invitamos a Malena Nogués. Es momento de entregarle el presente a Martín Fraile. Un fuerte aplauso. La Coral del Río Negro es el resultado de muchas valiosas decisiones, pero también
del compromiso, el amor y la entrega de usted, maestro Aníbal García, por lo que los integrantes de la Coral del Río Negro quieren hacer la entrega de un presente. Un fuerte aplauso. A continuación, el señor rector de la Universidad Nacional de Río Negro, magíster Anselmo Torres, nos brindará su mensaje. Listo. Bueno, buenas noches a todos y todas. La verdad que es un día muy, muy especial, muy contento me encuentro. Porque hace 14 años se proclamaba la ley, que creaba la ley de la Universidad Nacional de Río Negro. En ese momento era todo un sueño y muchas dudas generaba. Al poco tiempo se nombró al rector normalizador Juan Carlos del Bello, quien ya no se encuentra con nosotros, lamentablemente lo perdimos este año. Y la verdad que fue un duro golpe para nuestra universidad perderlo, así que también es un año de tristeza para la universidad. Pero las organizaciones muestran su fortaleza no solo cuando aprovecha las oportunidades y muestra la manera de crecer, sino también cuando tiene la capacidad de sortear los obstáculos, de superar las crisis. Y creo que entre todos y todas estamos sorteando precisamente la crisis que nos generó una pérdida tan importante. También en el 2011, hace 10 años, se creaba la Coral del Río Negro y, como bien decía hoy Aníbal al inicio, estaba Roberto Martínez como rector organizador, a mí me tocaba ser secretario académico en ese momento. Y la verdad que la idea nos trajo, que está por allí precisamente Miguel Siliberto, la posibilidad de que la universidad no solamente se abocara a las cuestiones académicas de investigación y que la extensión debiera ser un tema importante. Y quisimos iniciar precisamente con un coro, con un canto colectivo, y así fue que se lo convocó a Aníbal, y a partir de ese momento tenemos una coral. Y precisamente un 19 de diciembre del 2011 iniciaba su primera actuación, como dijo Aníbal, junto a Opus 4, un grupo vocal tan importante en el mundo musical popular argentino. Así que también estamos muy agradecidos a Aníbal y a todos los que pasaron por el coro. Como dijo Aníbal, fueron docentes, no docentes de la universidad, estudiantes, pero sobre todo miembros de la comunidad que se acercaron, creyeron en el proyecto y que de una u otra manera sostuvieron durante estos 10 años a la Coral del Río Negro, y hoy precisamente se está festejando estos 10 años por eso. Pero también quiero recordar un día como hoy, hace ya 20 años, ¿sí?, quienes luchan por tener un mundo más justo, quienes luchan por tener un mundo que realmente sea vivible. Digamos, desaparecía Pocho Loprati, y creo que hay que recordarlo, creo que es importante porque precisamente a los luchadores sociales, a lo que contribuyen que tengamos una vida mejor, creo que realmente hay que recordarlos. Y lamentablemente, hoy, justo hoy, un día como hoy, se nos fue un gran amigo de la universidad, Alejandro Aragón. La verdad que una tristeza para mí. Me acabo de enterar recién antes de subir. Y la verdad que me invadió una tristeza muy profunda. Quiero recordarlo porque fue nuestro primer director de producción, de
sistema y ambiente de la universidad y fue también secretario académico de la universidad. Pero bueno, nada, quizás la alegría no fue completa, pero igual creo que es motivo de festejo el hecho de que nos hayamos juntado, de que tengamos hoy la presencia en dos años tan complicados de que no pudimos ver, que prácticamente se obturó la vida colectiva, la vida social, que son tan necesarios. Así que, felicitaciones a Aníbal, felicitaciones a la Coral, felicitaciones a todo lo que hicieron posible. En particular, quiero felicitar y saludar también a la Secretaría de Cultura de la provincia, a la Subsecretaría de Cultura del municipio y en particular a Martín Fraile, porque realmente, como dijo Aníbal, se puso al hombro la posibilidad de trabajar con nosotros. Estamos trabajando con Aníbal la posibilidad de un proyecto, de ampliar este Coral del Río Negro, que ampliar un proyecto y no hacerlo solamente en Viedma, sino en todo el territorio de la provincia. Seguramente para el año que viene tendremos más noticias. Muchísimas gracias a todos y todas por estar presentes. De esta manera, damos por finalizado el concierto Cantando por Cantar en el 10º aniversario de la Coral del Río Negro. Aprovechamos para saludarlos y desearles un exitoso fin de año a todos los presentes. Buenas noches. Muchas gracias, Georgina Herrera. Georgina, que se nos va a Cosquín. ¡Fuerte aplauso!